El futbolista Dani Alves tendrá que seguir en prisión, al menos hasta que se celebre el juicio. La defensa del jugador había solicitado por segunda vez su puesta en libertad provisional, pero la juez, que lleva el caso, ha rechazado la petición. La jueza que investiga al futbolista Dani Alves por presuntamente agredir sexualmente a una chica en la discoteca Sutton de Barcelona ha denegado su segunda petición de salir de prisión provisional donde ingresó el 20 de enero. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha explicado que la magistrada del Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona ha rechazado la petición de la defensa de Alves para dejarlo en libertad provisional hasta el juicio. La jueza ya había descartado una petición igual del jugador y la Audiencia de Barcelona avaló su decisión, pero Alves volvió a pedirlo tras una segunda declaración ante la jueza que hizo de forma voluntaria.